¿La elección va a ser un Río Seco Zapag? Digo, un Frente Neuquén MPN. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que es una anticipación de la elección a gobernador, que es un enfrentamiento de dos modelos, un modelo de política de inclusión como las intendencias de Ramón Río Seco y de José Río Seco, y un modelo de exclusión y de gobierno para un grupo de empresarios que es el gobierno de Zapag y el gobierno de Gutiérrez actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que le puede aportar Asunción Miras Trabalón a este esquema? Yo le puedo aportar la mirada y las propuestas de ley a favor de los trabajadores. Yo soy abogada laboralista. La mirada de Nuevo Encuentro, que es mi partido, que es un partido del kirchnerismo. Eso es lo que yo le aporto a esta lista y a Ramón Río Seco. Me enorgullece acompañar a alguien que ha dado batalla y que ha estado siempre del mismo lado. Desde el 96, que era concejal apoyando a los trabajadores, siempre ha estado con el pueblo y nunca ha hecho un gobierno de exclusión, todo lo contrario. Cutralcó es una ciudad moderna, pujante, de inclusión, con cloacas, con asfalto, una gestión tapada por el MPN, porque no le conviene que en la provincia se sepa que se puede gobernar de esta manera y gobernar tan bien. Plaza Huincul demuestra que con la misma plata no saben gobernar, así que eso es lo que aporta Ramón Río Seco, capacidad para gestionar con inclusión, con beneficios sociales. ¿Cómo sería la relación en una hipotética banca en la Cámara de Diputados con el Gobierno Nacional? Con el macrismo sería, por supuesto, de oposición. Todas las medidas de Macri, todos los proyectos de ley de Macri quitan derechos a los argentinos y a las argentinas. Todos los días nos levantamos con menos derechos. Los jubilados, los discapacitados, los trabajadores, las mujeres, todos tenemos menos derechos desde que gobierna Macri y todos vivimos peor. Así que indudablemente va a ser una gestión de diputados de la oposición al macrismo para tratar de frenar el ajuste, por supuesto. ¿Esto no puede llegar a perjudicar a la provincia de Neuquén? No, lo que perjudica a la provincia de Neuquén son los diputados actuales del MPN que le votan todo el ajuste al MPN. A Macri, todo el ajuste a Macri lo votan los diputados actuales del MPN y los senadores del MPN. Es una vergüenza, toda la precarización laboral la votan los diputados del MPN que acompañan la gestión de Macri. Esto lo tienen que saber los neuquinos.